Bienvenidos a casaislámica.com. Assalamu alaikum. Buenas matulas, barakatuh. Contestando una vez más a aquellos que nos escriben, gracias por sus cartas a casaislámica.com. Hay unas personas de Europa que nos están escribiendo, gracias por estar bien interesados. En verdad, lo que más lo peor que puede hacer una persona cuando dicen, si tú me ignoras, eso me duele, sí, pero si me haces caso, así sea rabietas o lo que sea, es porque te intereso, porque piensas en mí. Gracias por pensar en nosotros, gracias por estar con nosotros. Hay una persona que su email es, está en inglés, es, ¿cómo se llama, hermano? Bugbear456. Es como, un bug es un insecto y el bear es un oso. Sí, es tanto algo diminutivo como algo muy fuerte. Sí, 456. Bueno, gracias. Tú dices, si ustedes piensan que ya, ya se ganaron toda la Europa, pues qué ingenuos son. Porque estamos listos con nuestras espadas afiladas para atacarlos. Mira cómo responden. Mira qué manera para nosotros tan hermosa de poder mostrarles una vez más nuestras maneras tan dulces para enseñarles el Islam, enseñarles el bien, enseñarles la paz, una religión que limpie el alma de cualquier persona que la sigue, la lleva a cabo. Limpiar su alma es salvarse a sí mismo, que es lo que todos estamos buscando para el día del juicio y en esta vida, por supuesto, para sentirnos felices y limpios de todos los pecados que nos invita el mundo, que a estas alturas estamos muy infectados de los pecados. Vez más les comprobamos, les mostramos que la forma en como nosotros queremos, hacer una comunidad limpia en todo el mundo es de esta manera. La forma más tranquila es paz. Islam quiere decir paz y el Islam trae la verdad. El Islam está acompañado de buena conducta, de buena moralidad, de dignidad, de principios y lo más importante, que es la unicidad de Dios, de que existe solo un Dios. No hay más dioses ni diosas, solo uno. Nuestra manera es en paz. Tú dices que ustedes están afilando sus espadas, se me hace como una guerra, ¿ves? Es declaro la guerra en contra del Islam. De verdad. Pues mucha suerte, que tengas buena suerte con tu guerra, hermano, porque nosotros, nuestra guerra es en paz y no es una guerra. No tratamos de salvar a nadie, no tratamos de forzar a nadie, solo tratamos de ser una comunidad limpia, como ya lo dije. Sí, esto es la única razón por la que estamos tratando de que la gente venga a nosotros, para que ellos vivan una vida limpia. No para que nos den algo. Nosotros no buscamos nada. Hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dijo en el Corán. Dice, mi pago, yo no busco un pago de ustedes, ¿sí? Sino Allah es quien da y Él es el mejor que da. A mí el pago que me merece me corresponde con Allah. No busca Él pago de ustedes, nosotros tampoco. Tampoco buscamos que ustedes nos den algún beneficio. El beneficio lo buscamos de nuestro Señor. Así que gracias, te digo mucha suerte con tu guerra, no sé en contra de quién, contra quién vas a pelear porque no te estamos atacando. No sé a quién le vas a dar el primer espadazo porque no creo que nadie te va a atacar. De nosotros, te doy mi palabra, estoy casi el 100% seguro que ninguno de nosotros te va a atacar, a menos que tú le ataques. Esto es diferente. Un ejemplo muy grande para decirte que no estamos atacando a nadie, que la gente, porque Dios quiere abrir sus corazones. Esta mañana nos escribieron por texto en el celular que una hermana acaba de entrar al Islam. Decimos, cuando uno declara la unicidad de Dios y cree en su mensaje. Ella es hispana, se llama María, de Houston, Texas, y bienvenida al Islam para purificar tu alma, para hacer el bien de ahora en adelante mejor de lo que lo hacías antes. Y gracias por creer en un solo Dios. Otra
ejemplo que te quiero decir, hay una persona, hay un personaje en Suiza, es un gobernante, él trabaja en el gobierno o es un gobernante de allá, que él estaba en contra de que se construyera en la mezquita la cúpula. La cúpula, las torres que se les construyen, él hizo hasta una reunión grandísima para protestar en contra de que se construyera esto, ahí en Suiza. ¿Y saben qué? Hace apenas un mes, ¿sí? El pasado mes, él hizo el Shahada, se declaró musulmán. Yo en verdad pienso una cosa, la gente que está tan interesada, hasta atacándonos, un día, solo si Dios quiere, va a llegar a reconocer que su Señor es solo uno y que el Islam es la paz. Y ojalá tú seas uno de ellos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.